Llegaron. Togo, Togo, deja los babies. Oh, oh, oh. La belleza de las rocallosas canadienses. Se vino la barra. Qué buena comida me mandaría con esas aves plumadas, ¿no? Primera nevada del año. Estamos metidos adentro de una tarjeta postal aquí. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ¡Salud! Y este va a ser el almuerzo de hoy. Eso está perfecto. Ok. Yo soy Superman. ¡Cumpleaños felices! Hoy estamos filmando un video porque estamos todos reunidos. Nuevamente toda la familia, casi toda la familia. Espérate que me está chorreando la nariz, ¿viste? Mira con lo que se va a limpiar el asador, che. Wow. No, se condensa el aliento. Acá afuera está haciendo frío. Ya, los pelitos dentro de la nariz se hacen hielo con el frío. Está fresco. Así que, bueno, acaba de llegar familia. Antes que nada, disculpen la facha. Estoy como un ciruja con mis zapatos desvencijados. Mira. Oh, refrigerado. Porque aunque no lo crean, todavía me está molestando un poco el tema de la gota. ¿Ya te han enviado cuántos comentarios con soluciones, sí, tratamientos? No. Ya me hice los exámenes médicos, está todo normal, el ácido úrico normal, el azúcar normal, todo. Está todo acá. Es todo cuestión de estrés. Porque, por ejemplo, estoy tomando unos antiinflamatorios, estaba bastante bien y hoy he estado hablando por teléfono con el concesionario porque estamos comprando un vehículo nuevo por teléfono. Ni lo vi ni nada, ya lo compré por teléfono y con todas estas llamadas que el seguro, que el departamento de finanzas, que negociar el precio, que las ruedas de nieve, que en fin... Y ya me empezó el dedo otra vez. Se te infló la pata. Se me infló la pata. Pero entonces digo, ¿qué? Me estoy privando de tomar vino, de comer carne. Y el tema es el estrés. Ay, o sea, ay, que me agarró en Argentina con el tema de la construcción allá y los pisos y todo eso. Y ahora sigue acá con el tema, me estaba recuperando y justo el accidente. O sea que otra vez, pum. Pero bueno, basta de eso. Y acaba de llegar Audrey con Samuel. ¿Llegaron cuánto antes de ayer? Sí, hace dos días. Hace dos días llegaron de Japón y, por supuesto, lo primero que se ha hecho... ¡Oh! Samuel con el vino. Trae para acá. Mandamos al emisario a... ¡Salud! ¿Qué es el gato. Oh, ¿el gato negro? Sí, gato negro. El gato negro. Oh, el chileno con vino de mesa nomás. A nosotros nos gusta. La botella de 2 litros. Y este va a ser el almuerzo de hoy. Ah, porque hoy es cumpleaños de Samuel. Por eso hay asado. Sí, por eso. Samuelito, cumpleaños. Samuelito. Salud, Samuel. Gracias. ¿Cuánto cumple, Samuel? Por favor. Oh, ¿quieres decir cuántos 42? Años? 42. 42. 42. Ahí lo tiene. Ay, ay, ay. 42 con cara de 15, ¿no? Pero yo no existía. Ok, entonces, bueno. Van a hacer patas de pollo, salchichas. Hamburguesa de Togo. Y después el churrasco. 8 churrascos tipo bife de chorizo. La idea es que sobre carne, o sea, ese es siempre el plan. Es el plan, pero nunca sobra nada. O sea que está fresco, ¿eh? Ya. Y nuevamente, disculpen la facha, pero resulta que no pensábamos hacer un video y nos dimos cuenta que era el cumpleaños de Samuel y que íbamos a poner las cosas en la parrilla y Audrey me dice, ¿querés que filme un poquito? Y le digo, bueno, dale, pero yo tengo que aclarar que no me he afeitado, estoy con ropa de trabajo y sí, gente, han sido días difíciles. El lunes no, cuando es el martes tenemos que ir a buscar el auto a Calgary, el que hemos comprado. Va a ser un modelo como el que teníamos, pero 2 años más moderno. O sea que ya hemos arreglado con el tema de la aseguradora. El otro auto lo consideraron una pérdida total. No se puede arreglar. Y vamos a tener que hacer un viaje a la ciudad de Calgary a buscarlo. Estamos andando con un auto alquilado que nos proporcionó la compañía de seguro. Es siempre lo peor, ¿vieron? Porque me he tenido que apurar como loco porque no hay
autos nuevos en los concesionarios. No hay nada. Los que hay son la gama más alta, que son carísimos. Pero en el rango este que andamos buscando nosotros no hay nada. Y la otra opción era comprar uno, ordenarlo y esperar a que llegara. Me dijeron entre 2 semanas y 1 mes. Pero ya me pasó con el Mitsubishi, que lo compramos, me dijeron 2 semanas a 1 mes, pasaron 3 meses y al final me dijeron, mire, no sabemos si el auto está en Japón, si está en el Pacífico, si está en Canadá, no le podemos decir, fue antes de mudarnos aquí a Alberta y me devolvieron el depósito y cancelé. Entonces digo, no quiero caer en el mismo error de comprar un auto a mi gusto, ordenarlo y esperar a que llegue. Y en el interín nos quedamos sin el alto de alquiler y nos quedamos a pata. Acá no podemos estar a pie en esta zona. O sea que encontré uno en Calgary en un concesionario que ahí lo tenían y bueno, con lo que tenía de equipo, como sea, lo compré porque no podemos esperar más. Está bueno el gato negro, che, ¿eh? Yeah, debe ser el frío que me da ganas de tomarlo. Hacía semanas que no me tomaba un vinito. Desde el día de Acción de Gracia que tomamos un blanco, pero de ahí nada. O sea, ¿qué más? ¿Cuáles son las novedades, Audrey? Conta un poco. Novedades, bueno, tenemos a la familia de visita, los nietos, Ariel está por aquí, Danny también. Así que vamos a comer algo rico. Sí. Adentro, ya no podemos comer más aquí afuera porque miren cómo es otoño por estas partes. Una linda nevada hemos tenido. Los niños correteando ahí en el balcón. Finalmente estamos todos juntos nuevamente. Anthony viajó ayer. Ya, lo llegamos a ver, sí. Lo vieron ustedes, él regresó a Toronto una semana, 10 días antes de que Ashley con los nietos regresen. Así que él ya está en Toronto y bueno, nosotros acá planificando nuevas aventuras. Ahora cuando tengamos vehículo vamos a poder salir un poquito más, vamos a dar unas cuantas vueltas. Y sí, tengo mucho video que se grabó este verano, este otoño, yo mismo con mi cámara, o sea que vamos a ver qué. Tal vez lo agrego a este video. Después ¿por qué no haces eso? Ese footage. Bueno, ahí están llegando. Llegando Ashley, Anthony y los nietos. Sí, todo. Llegan los babies. ¡Ey! Ok, ahí están. ¡Ey! Llegaron. Togo, deja los babies. Ahora bajan los babies. ¿A dónde están esos babies? Se quiere meter al auto a buscarlos. ¿A dónde están los babies? ¿Quién llegó? ¡Ay! Oh, good to see you. Fabio, thank you. Oh, McDonald's acá. Hey. Hey. Togo, llegaron los babies. ¿Qué estás comiendo, Togo? ¿Eh? ¿La media del baby? Togo. Esas son las medias del baby. Ya te volvieron loco, Togo. Ya le robaste las medias. Ya se quiere ir. Todo se quiere escapar. ¿Cómo es eso? ¿Te gusta todo acá? Papá, qué lugar hermoso. Che, chiquitín. You like it here? Yeah. Yes. Aquí están todas las zonas de los campamentos para entrar a acampar. Allá hay otra. Ahí están los primeros animales. Acá uno dobla la esquina y ya salen los bichos por todos lados. Una hembra con su cría. El Togo ya lo vio. Son mansitos ellos. No tienen nada de miedo. ¿Quieres ir al agua, Togo? Bueno, llegamos al lago. Oh,
Hoy no se ve el color turquesa del agua porque no hay sol, pero bueno, un hermoso lugar. Está frío. También vengo, papi. Vamos protegiendo a la familia, vamos. ¿Qué oliste ahí? ¿Qué es? ¿Un ciervo? ¿Un oso? Quiso hacer pipí y se cayó. Esto es todo nuevo. El año pasado no estaba nada de esto. Y esto es lo que tendría que hacer yo en el frente de mi casa para mantener esa loma. La belleza de las rocallosas canadienses. Para donde uno mira es una tarjeta postal esto. El color del agua, bueno, hoy no hay sol, pero cuando hay sol, eso es un color esmeralda, pero perfecto. Hay nieve en las montañas atrás, mirá. Tenemos las primeras nieves en las montañas. Y debe estar nevando en este momento, me parece, porque está como que quiere llover, dando todas las instrucciones por los osos. Este es un lugar de campamento. Tiene su asador, su lugar para poner la tienda, la carpa. Y sí, después están los baños por allá en el otro lado. Hay osos y hay cougar, puma. Las leyes acá del lugar, fuegos artificiales no. Las horas de tranquilidad de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. Preparando la ropa para la beba que va a llegar. 6 to 12. ¿Ah? ¿Qué dices, Ariel? ¿Tenés ropa para un ejército, ah? ¿Eh? Ya. Yeah. ¿Vos también querés, papi? Si quieres ropa, aquí tengo. Parece mucho, pero crecen tan rápido el primer año. Toco acá, no. Uh-uh. ¿Es todo de mujer o de varón también? De varón está atrás mío, lo voy a vender. Bueno, familia. Aquí les voy a mostrar un poquito cómo va mi provista de leña para el invierno. Aquí estamos en la leñera. Todo esto que ven lo he cortado yo. Esta es la que me regaló el vecino el otro día. Y bueno, y esa más chiquita es la que he podido cortar poco a poco cuando he ido podando árboles, ramas, más que nada de pinos. Y después tengo otra provista, un poco más aquí. Estas son pedazos más grandes. Esta estaba un poco húmeda, o sea que la puse sobre un pallet y se está secando. Uy, se armó la fiesta acá. Se vino la barra. Míralos, pero no los corras, ¿ok? Ellos son bonitos. Hay pavos por todos lados. Todos los cuidan, ¿no es cierto? Qué buena comida me mandaría con esas aves plumadas, ¿no? Tendrán sabor a pollo. No la podés comer a eso, papi. Con todo pluma. Vamos, dejalos que coman. Uno come grano. No te van a picotear el hocico, ¿eh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. En total tenemos. Venga para acá, vamos. Déjalos tranquilos, vamos, que los asustás. Son nuestros comensales. Estos vienen a la mañana y vienen a la tarde. Dos veces por día. Y a la mañana hay una que me picotea la ventana esa que se ve ahí atrás. Se pone ahí al lado y me mira por el vidrio y me hace toc, toc, toc. Me pega unos picotones en la ventana para que me levante y las venga a alimentar. O sea que de pavo no tienen nada estos, ¿eh? Son bien vivos. ¿Qué te parece, papi? ¿Los dejamos tranquilos? Ajá. Estoy esperando a la familia. Colores del otoño a la entrada de la propiedad. Se llama
los zapallos. Lo único que nació este verano fue eso que está ahí, la calabaza. El Togo la quería agarrar el otro día, pensó que era una pelota. No es una pelota, papi, es un zapallo. Mirá, ahí está. Esto los planté antes de mi viaje para Argentina. Aquí tenemos la mesa de Día de Acción de Gracias. Hoy solo pechuga de pavo, parte rellena, parte no rellena. Tenemos un vinito blanco. Le pregunté a la médica cómo estaban mis riñones y me dijo, muy bien, pero antes del examen de sangre, durante 10 días tomé agua con jugo de limón para hacerle un flushing, una limpieza a los riñones. Así que, bueno, ya está el resto de la familia. Y este año tenemos que dar gracias y damos gracias que el accidente que tuvimos 2 días atrás no fue peor de lo que fue y que estamos todos bien. Say hi. Ahí está Arielín. Aquí la tenemos a Chiquitín. Chiquitín. Say hi. 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 Está Dani. Hey. Euro. Él vino desde Calgary. Ya está trabajando en Calgary. O sea que ya estamos todos, los nietos. Y nos vamos a sentar a la mesa. ¿Cómo está la comida? Arielita, muy bien. Dani, no, Dani nunca tiene problema. Anthony, ¿todo bien? Bueno. Y Pilar, bueno, está aquí al lado mío, pero está muy resfriada y no se quiere sentar en la mesa para no contagiarnos, pero... Pero cocinó todo. Cocinó todo, mamá. Ahí tenemos el cranberry sauce, salsa de arándanos rojos, pollo, tenemos todo tipo de condimentos para que quiera ponerle, puré de batata, relleno de pan para el pollo. Ahí está el postre, el cheesecake que hizo mamá, o sea que con esta nos vamos a deleitar. Están dando la cámara, conseguí que alguien me filme comiendo el cheesecake, el postre, a ver. Danny, you want coffee? Mmm. ¿Cómo está? Hecho a la perfección, como siempre. El cheesecake. Ahí está. ¿Qué tenemos acá? Primera vez en la historia que el Togo se acomoda en un lugar así. Che, esa no es tu cama. Esa es la cama de los chicos. Ya sé, papá, pero tiene un olorcito tan rico. Ay, ay, ay. En la vejez. Nos volvemos desobedientes, ¿no? Bueno, primera nevada del año. Nos está dando con todo. Hace 3 días que está nevando. Hoy pueden ver cómo ha cambiado el panorama. Togo, por supuesto, loco de la vida. Con la nieve, su pelota. Pero es una tarjeta postal. Estamos metidos adentro de una tarjeta postal aquí. Pensar que estos árboles estaban amarillos hace unos días atrás. No queda nada. Todo. Los va siguiendo. Los chicos se divierten. ¿Nadie quiere jugar con vos? ¿Qué pasa, Togo? Ah, se lo llevan en el trineo y yo estoy acá con la pelota. Ya la destruyó la pelota. Pelota de fútbol americano. ¿Te gusta la nieve, papi, ah? ¿Cómo la disfrutás, no? Estabas esperando que llegara esto, ¿eh? ¿Te gusta masticar eso? ¿A dónde están los babies? Anda. Go. Anda, protégelos. La nieve es muy húmeda. Mojado abajo, se siente como que se está queriendo derretir. Y eso que está haciendo 11 grados bajo cero, se siente como 18 grados bajo cero, pero se siente el frío, no sé, está más seco tal vez, no sé qué pasa, pero... ¡Hey, Sebastián! ¡Oh! ¡Volcaron! ¡Oh! ¡Volcó el auto! ¡Oh! ¡Chuchu! Bye bye. Bye bye.
Papay. Papay, dice Luis. Pero bueno, acá estamos disfrutando de un hermoso día de otoño, la primer nevada, pero cayó dura, fueron 3 días de nieve sin parar, y ahora tenemos otra vez 2-3 semanas de tiempo lindo, de temperatura sobre cero. Tal vez podamos hacer un asado con el chulengo, que todavía está ahí. Sí, sin estrenar. Sin estrenar, está matándose de risa el chulengo. Está abandonado el chulengo. Sí, ustedes saben que... Uy, mirá. Estás quedando sin... Me estoy quedando sin gas. Che. El otro día, cuando terminé el asado, la aguja estaba en la mitad de la parte verde. Tiene parte verde, amarilla y roja. Y esta mañana vengo y ya estaba en el amarillo. ¿Será que el frío lo vació o tiene una pérdida? No sé qué está pasando, pero esperemos que me alcance para hacer la chuleta. Okay. Ahora les cuento, familia. Okay. Vamos a ver qué pasa. Oh, ¿quién cayó? ¿Quién cayó en la nieve? Oh. 5 minutos y entras a la casa. Dale, Samuel. Llena el vaso que me estoy muriendo de frío acá. ¿Qué me dio? Una muestra gratis este, ¿viste? Me voy a lavar los dientes con esto. Este ya es el segundo vasito y no tenemos nada de comida. Bueno, menos mal que tenemos algo, porque le digo, vamos a hacer un asadito, dicen. Ok, les digo, tenemos la carne en el refrigerador, ahí en el congelador, pero no teníamos nada de vino. No. Y menos mal que Audrey con mi esposa tuvieron que ir a un pueblo aquí cercano. Mi esposa tenía que hacerse un examen y... Qué lástima que no filmaste, porque me hizo acordar cuando éramos chicos, estábamos en la escuela ya de Necochea. Acá hay ciertos tipos de exámenes que un par de veces al mes viene un camión grande con una especie de, ¿cómo lo llamarían? Como una clínica móvil. Una clínica móvil, como las que teníamos nosotros en la década del 60, cuando yo estaba en la escuela allá en Necochea, en el Manuel Estrada, y venían los camiones de salud de la Nación y nos hacían todo tipo de exámenes afuera. Cada día de la semana tenían así diferentes clases, los de primer año, los de segundo, los de tercero, los de la primaria, y nos hacían radiografía de pecho, para ver el tema de la... Tuberculosis, en aquella época. Me acuerdo que nos decían, todos los que tengan cadenitas con medallitas, pónganse la medallita en la boca. Y nos hacían la radiografía de tórax, y después nos daban las vacunas. Nos daban la famosa, la Sabin oral, nos daban aquella que era una pistola, y se te ponía el brazo como una roncha así toda supuraba durante semanas, meses. No me acuerdo para cuál era esa vacuna. Y ahora cuando me dijo, sí, llega la clínica móvil, que es un camión con un acoplado donde adentro tienen toda la maquinaria, ustedes saben cómo es acá. Y me acordé enseguida y digo, sí, pues parece mentira que acá en Canadá todavía estén usando este sistema que era tan, ¿cómo se dice?, que funcionaba. Ya. Yeah. Y acá en el campo hace falta, si no la gente tiene que manejar horas para ver especialistas y otra cosa. Para no ir hasta la grande ciudad, que está a 1 hora y media de viaje, entonces mandan el camión, esa clínica móvil para especialidades, ¿no? Y para otras cosas está el hospital y todo eso. Y mirando el otro día en YouTube veo un... ¿Se está quemando? ¿Hace falta bandeja? ¡Sí! ¡Que se me queme fuera! ¡Sau, pues! Me pongo a hablar... Y me olvido. Entonces, el otro día miraba un programa en YouTube sobre Argentina y el reportero iba no sé a dónde, en la provincia de Buenos Aires. Había un tremendo terreno ahí y qué picardía. Estaban los mismos camiones con las mismas consultorios móviles, si se quiere, pero todos arrumbados, abandonados. Ahí había, pero yo no sé, 20, 30 camiones con sus clínicas móviles. Y yo pensaba y decía, qué picardía, qué desperdicio de dinero, habiendo tanta necesidad y la gente necesitando tanto consulta médica, que no los pongan a buen uso y los dejaron ahí que se arrumben y que se pudran, y algún otro negociado habrá sido, pero... Como ven, aquí todavía los están usando. Un país de avanzada, de primer mundo y todo, pero siguen usando el mismo sistema. Ok, ¿qué está listo entonces? ¿Todo? Ok, vamos a sacar el chorizo.
Son chorizos picante, italiano picante. Vamos a sacar estas patitas que ya no quiero que se sequen mucho porque después quedan como cuero, ¿viste? Ya tienen que estar. Seguro que están. Esto ya debe estar. Esta la voy a dejar 5 minutos más. Okay. Y vamos a agarrar. Vamos comiendo lo que está listo. Y vamos a zamparlos ahí arriba. No hay churrascato. ¿Ah? Oh, ya. Linda cara. ¿Esto de dónde salió? Esto es de el Costco. Ah, eso fue lo que compramos la bola grande y tú cortaste el churrasco. Para que se den una idea de lo que está sucediendo en Canadá, que no es solamente en otros países. Esto yo los compro en un pedazo largo así, ustedes ya lo habrán visto en el video anterior, los corto y los hago churrascos. Cuando vivíamos en Ontario, el pedazo grande ese lo comprábamos en $140. La última vez, hace cosa de, ¿cuántos meses hará? 4 o 5 meses atrás, mi esposa fue y compró uno, $185. La semana pasada estuvimos en Costco y digo, bueno, a ver cómo están los churrascos. $240 el pedazo ese de carne. Ahora, díganme usted cómo calculan la inflación en este país cuando dicen que es el 5 o el 6% anual y las cosas suben, no sé. No, pero la carne se ha convertido ya prácticamente en un lujo acá. Porque no ha quedado nada que ya sea económico, que uno diga, ah, sí, esto lo podemos comprar, es barato, ¿no? Pero está todo caro, está todo caro. Por eso siempre les digo a todos aquellos que quieran venir a emigrar aquí a Canadá, que en este país se gana muy bien, se puede vivir muy bien, pero hace falta tener algún tipo de profesión, familia. No se puede venir acá a pensar que uno va a trabajar por salarios mínimos y va a poder llevar una vida, porque la cosa desde la pandemia para acá se ha puesto súper difícil. Para que se den una idea, la otra vez que vinieron a instalarme el sistema nuevo de calefacción, que después les voy a mostrar, ¿sabés cuánto me cobraban por día para el tipo, el especialista que venía a hacer la instalación? Y por supuesto la compañía que... $740 diarios de mano de obra. Pagué. El tipo estuvo acá como 6 días, 7 días, creo, instalando la nueva caldera. Y cuando me pasaron la factura y vi el desglose de lo que fue, $740 diarios de mano de obra por una persona que vino a instalar una caldera de gas. O sea que sí se puede vivir muy bien si uno tiene las condiciones y las especialidades y los trabajos, que no hace falta, siempre les digo, que ser un ingeniero espacial. Acá un buen mecánico, un plomero, un electricista, un carpintero, un conductor de camiones, uno es un especialista en gas, en caldera, en aire acondicionado, qué sé yo. Pueden vivir y ganar muy buenos salarios. Ahora, para vivir con el salario mínimo, que son $15 la hora, como está la situación, hay mucha gente que se le ha puesto cuesta arriba, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si hacemos esto. Ya, yo voy a entrar esto, que no se enfríe. Vayan comiendo, decimos. Ok. ¿No? Amigos, miren, los pavos han venido de visita otra vez. Creo que han escuchado mi voz. Se han acostumbrado que durante el invierno los alimentamos para que no pasen hambre. ¿Mí? Ok, no me puedo sentar a tu lado. ¿Y qué estás comiendo? Comida prohibida. Oh, ¿qué es eso? ¿Goldfish? ¿Pescadito? Con sabor a... ¿queso? Yum, yum. ¿Tú? ¿También? ¿Te estás limpiando tus manitos en mis pantalones? ¿Ah? Cooking it for us. No, potatoes, eso no es la torta. Papa. ¿Eso tiene queso? Seguro. Ahí está. Ajá. Uh-huh. ¿Tiene buena cara o no? Ya. Yeah. Ya va a salir el resto, pero un segundito más. La primer gorra que encontré me la puse. O sea que. Ñac, ñac. No se rían, ¿ok? Oh, míralo a todo, que está paseando por el bosque solo. ¿A dónde está todo? ¡Bambi! ¡Bambi!
Viene subiendo la colina. Vamos a buscar los ciervos. Jajaja. Togo. Ah, la puerta está cerrada, por eso no pude entrar. Bambino, estabas perdido, pobrecito. Pobre Bambi. ¿Cómo es eso? Ok. Ahí están. Ok, apagamos el gas. No vaya a ser que haya pérdida de gas. Casi me quedo sin gas, señores y señoras. Vamos a morfar. Vamos. A la casa. Ahí está. Muy lindo. Vamos, pero Bambi, tú también. Tráeme mi vaso y el coso de todo. Mira. Ok. Juicy. How do you like it so much? Gozo. Juicy. Así. No, seco. Eso está seco. El rosadito. Eso está perfecto. Ok. Esto para a los que les gusta bien cocinado. Sí. Esto es para los que les gusta crudo. Ya. ¿Dónde está tu plato? Aquí. ¿Este querés? Sí. ¿Cuánto querés? ¿Dos? No, empiezo con uno también. ¿Pilar? ¿Someone you like to go? ¿Or you like to go? I wanted to say boo. Thank you. Okay, you're the Superman. Let's go. ¿Todo vacío? The last time I barbecued, I don't know if it's the weather, the cold, what it is, but somehow. Bien, Bambi. Delicious. Qué rico. Wow, los niños y los postres. ¿Dónde está la torta? Ahí está. ¡Torta! Ok, ahora el postre. Tenemos dos tortas. El cheesecake para el cumpleaños de Samuel. Y otra torta de vainilla con pepitas de chocolate. Esa es para Danny, porque a él no le gusta cheesecake. Y él tiene cumpleaños la semana que viene y creo que vamos a celebrar otra vez la semana que viene. The kids are going to sing happy birthday. You ready? Hot! Hot! Hot, hot. Sí, eso está caliente. No se toca. Ok. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Sam and Danny. Sam and Danny. Happy birthday to you. One more. Give us a pen. Go ahead, you blow it. Cheesecake. ¿Qué torta te gusta? ¿La torta de la abuela? ¿Abuela cake? ¿Cuál es? Mostrame, show me. ¿Cuál es? Oh, ¿el cheesecake? Entonces, estamos aquí afuera y hay un trabajito que hay que hacer. Vamos a ver de... Como hice el año pasado, que dio buen resultado, proteger los pinitos que estoy tratando de hacer crecer, porque anda una manada de ciervos. Hoy estuvo todo el día en la propiedad, acá dando vueltas, son como 5 o 6. Y ellos, cuando se les acaba el pasto, ya lo vi que estaba comiendo de un pino las ramas más bajas, se paraba en dos patas y se la estaba comiendo. Entonces, les gusta comerse los pinitos nuevos, así que van naciendo, le comen la parte de arriba y lo... No lo dejan crecer, lo van podando y los pinos no crecen. Entonces, la solución es papel de la impresora de la computadora y... ¿Dónde aprendiste este método? Este método lo usan en los lugares donde crían pinitos para pinos de Navidad. Ah. Entonces, a los ciervos no les gusta esto. Cuando ven el papel ahí, como que no,
No les apetece tanto. No los apetece y de esa forma protegemos los pinos. El año pasado le puse a todos y bueno, yo no creí que iba a funcionar porque ¿quién se va a creer una cosa así, tan simple, ¿no? Pero ninguno lo tocaron. Así que hoy nos vamos a dedicar a hacer el mismo trabajo. Voy a tener cuidado de no rodar para abajo. Me daría mucha rabia que me los coman, ¿viste? Porque te los retrasa después en el crecimiento. ¿Sabes las veces que los he regado y con la manguera acá todas las tardes de verano cuando hace calor? Y los riego y los riego. Y ya están bastante fortalecidos. Se han criado como, míralo ese, como un crío. ¿Ah? Ya está alto. Está bien grande, ¿verdad? Tremendo pino, mirá. Yo creo que la nieve también los va a proteger una vez que caiga otra nevada para que los ciervos no se acerquen tanto. Pero por las dudas, yo no me confío, porque si no, es como que me da ganas de agarrar la escopeta y salir a buscarlos, ¿viste? ¿Quieres luz? Así. La tentación de Togo de robarle el palito a Eloise.